Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Alfano Group Construcciones. Guía imperdible de Fórmula 1 en One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Termas, siempre de temporada. Impresionante, Matías. Desafío cumplido. Tercera carrera con el Ford y ya ganador. Pechito acarició la victoria en México. Gran trabajo en la Fórmula E. Después de 500 vueltas, el festejo fue de Keselowski. ¿Cuánto se hizo gigante en Olavarría? En Monza se presentó el Mundial de Endurance. Ekstrom arrancó con todo en Cataluña. Empieza Campeones News. No te quemes, bajate a pura acción. ¡Vamos! Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo les va? El gusto de compartir una nueva edición de Campeones News, como cada fin de semana, con el resumen de toda la actividad nacional e internacional. Y todo está en Campeones. Mi compañera Nara Jolie, ¿dónde estuvo el equipo periodístico que dije Carlos Leniani? No solamente en Argentina, sino también en cada lugar del mundo. Así es, y justamente esa que está recorriendo soy yo, y justamente mi compañero de todos los martes, Claudio Leniani, no está porque estuvo en México, corriendo la Fórmula E, todo lo ocurrió con la Fórmula E, así que hoy tengo uno de los hombres fuertes del detrás, que es Mariano Rivier, que lo presentamos. El trabajo que realizamos siempre en la producción junto a Pablo Culela, a Miguel Páez, a Cristian Leniani y a cada uno de los que componen Campeones. La actividad nacional estuvo centrada con el turismo carretera en Olavarría, con susto en la competencia final, con un fuerte golpe que ya ampliaremos en detalle, pero ahora comenzamos con las series. Así es, con las series, con la pole primero que quedaba en manos de Mazacane, y hubo mucho tema ahí con las ruedas, ¿viste? ¿Qué goma uso? ¿La lisa, la no lisa, la de la lluvia? Por el tema de la lluvia. El clima jugó un papel preponderante, el que apostó fuerte al neumático liso fue Sergio Aló, con un gran avance y en definitiva fue el ganador de una de las series. Las otras, para Gastón Mazacane y para Julián Santero. Así es. ¿Arrancamos con todo esto? Vamos a Olavarría entonces y vemos las series del turismo carretera. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Imágenes de los días previos, viernes y sábado, donde acompañó el buen tiempo, no así el domingo, el retorno de Sebastián Diruccio, lo veíamos al pingüino catalán Magni hablando con Tito del Conte, este es Matías Rossi, compañeros en el Dole, Santero y Serrano, Norberto Fontana, recordamos desde este año con Chevrolet en el JP, Agustín Canapino, que debió abandonar en la prueba final. Y la práctica del reemplazo de los dos neumáticos derechos, obligatorios en esta ocasión, cosa que ensayaron mucho los equipos durante viernes y sábado. Lo veíamos al desaladillo Bruno, el Tano Vicente Alberto Pernía, que acompañó a su hijo, quien retornó a la actividad del TC. Juan Martín Truco dialogando con Andrés Galazo para la transmisión de Radio Rivadavia. Pinchito Castellano, el Pato Silva, el presidente Hugo Mazacane y los autos a pista. Ya el domingo el tiempo había cambiado, comenzaron a caer algunos chaparrones desde la madrugada y con el piso húmedo se ponía en marcha la primera serie. Largaba muy bien el tubo Gini, que le ganaba en la partida a Gastón Mazacane, pero después lo traicionaba la cola en la curva 1. Allí vemos la repetición, en donde observamos cómo solito se iba afuera, perdiendo toda posibilidad. Mazacane quedaba adelante, detrás el Tati Angelini lo superaba a Matías Rossi. Mauro Gialombardo, que sería apercibido, culminaría en la cuarta colocación en esta primera batería donde todos los protagonistas se habían largado con neumáticos ancorizados.
Calaf quinto, luego Okulovic, Sabino, Castellano, el Gurí Martínez y Alan Ruggiero completaban las 10 mejores posiciones. Ganaba el poleman Gastón Mazzacane en la primera batería. Pené la primera largada, que de hecho en las dos vueltas previas algo había probado, pero yo patiné demasiado con Gini, obviamente él patinó mucho menos, y después con Rossi bastante disparecido. Campeones, la revista de automovilismo. La gran fiesta del turismo carretera en Olavarría con una carrera especial. Pechito López aceleró en México en una nueva fecha de la Fórmula E. Guía previa para seguir el Gran Premio de Motociclismo de Argentina. Las últimas novedades del automovilismo y mucho más. ¡Campeones! ¡Conseguila en todos los kioscos del país! En la segunda serie, Julián Santero de buena clasificación el sábado, donde se había puesto segundo detrás de Mazzacane, largaba adelante, a su lado Nico Bonelli, luego Spataro y Canapino, que junto a algunos otros pocos en esta batería elegían los neumáticos lisos y no les iba a resultar favorable tal elección, porque de hecho Agustín iba a terminar la serie décimo, perdiendo permanentemente posiciones en la fila india. Entretenida batería entre Santero, Nico Bonelli. Por allí también lo veíamos prendido Emiliano Spataro, que finalmente iba a ser segundo. Algunos roces, siempre es difícil y da lugar a ello el frenaje brusco para ingresar en la horquilla. A boxes, Facundo Arduzo con inconvenientes, ganaba Santero. Spataro era el escolta, luego Nico Bonelli, Silva, Pernia, Giannini, Ursera, González, Diruzio y Canapino el décimo. Tomamos la decisión correcta de salir con goma de lluvia, pudimos ganar la serie, estaremos largando seguramente en primera fila a la final. Sí, en un momento me supera bien Nico y se me cruzó por la cabeza tirarme por afuera, pero bueno, creo que no era la condición ideal de pista, así que intenté una maniobra de tijera para salir mejor armado a la recta, salió bien, pude recuperar la punta, así que contento. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Minuto a minuto la pista se iba secando y en esta serie acertaron los que largaron con neumáticos slick, que claramente fueron más veloces en la segunda mitad de la batería que los que partían adelante, que en su gran mayoría no habían arriesgado. Allí estaban Truco, Ponce de León, Ortelli, Josito Di Palma, Lionel Ugalde y el resto. Y las posiciones empezaron a cambiar rápidamente. De hecho, iba a terminar ganando Sergio Aló, que había largado sexto. Segundo iba a ser Eberlin, que había partido séptimo. Tercero Ugalde, que lo había hecho desde el quinto lugar. Y cuarto, Camilo Chavarría, que había largado décimo cuarto. Los cuatro con gomas lisas, sacando inclusive una enorme distancia sobre el resto. Hubo un montón de cambios en apenas cinco vueltas. Aló se iba a quedar con la victoria, no sin antes pelear duro con Lionel Ugalde, quien ahí se complicaba un poquitito. Eberlin, su compañero en el Donto, iba a ser segundo. Tercer Ugalde, luego Chavarría, Truco, Ponce de León, Josito Di Palma recargado y puesto detrás de Ponce por una maniobra peligrosa en perjuicio del piloto de Junín. Ortelli culminaría octavo, noveno Ledesma y décimo De Carlo. La parte final de la serie, ya Truco, que fue el mejor de los que venía con gomas de lluvia, no podía sostener la posición ni con Ugalde ni con Echavarría. Ganaba Sergio Aló, la más rápida de las tres. Un año que había comenzado difícil, un cambio importante para nosotros. Y bueno, la verdad que no se había demostrado. Y siempre venía con cosas complicadas, una cosa u otra nos venía dejando afuera. Pero bueno, realmente fue bueno la serie, buena elección del equipo. Realmente le agradezco a ellos porque la elección del auto fue perfecta, funcionaba muy bien. Fórmula 1, guía completa en One. Reutemann, líder con Ferrari a 40 años. Pechito López, entre el WEC y la Fórmula E. One, un producto premium de Campeones.